y os agradecemos a todos en primer lugar por estar aquí. Hoy presentamos el programa de Podemos Aragón. Soy Itxaso Cabrera, soy responsable del programa de Podemos Aragón y antes de comenzar tengo que decir gracias. Gracias a todas que habéis contribuido en un programa que creo que es ganador, que creo que es potente y que no hubiera sido posible sin aquellos responsables del programa, aquellas organizaciones, aquellos movimientos sociales o aquellas personas que anónimamente han ido sumando fuerzas, han ido sumando compromiso y han ido sumando cambio para decir que estamos aquí, que queremos empezar a cambiar las cosas y que las queremos empezar a cambiar a partir de ahora. El programa de Podemos Aragón comienza en octubre, cuando pedimos a nuestros círculos, cuando pedimos a los grupos de trabajo de toda la comunidad autónoma de Aragón que fueran a las calles, fueran a las casas, salieran a las plazas y preguntaran qué queríamos hacer con esta sociedad tan machacada por los partidos, por las antiguas élites políticas, por PP, PSOE y PAR en esta comunidad autónoma de Aragón. Salieron esos círculos, salieron esos grupos de trabajo y empezaron a aglutinar propuestas desde las organizaciones, desde los movimientos sociales, desde las instituciones. Queríamos saber qué ocurría y empezamos a recopilar propuestas. Más adelante se constituyó el Consejo Ciudadano de Aragón, un consejo dividido en 17 áreas. 17 áreas de personas expertas de la sociedad civil, personas que sabían qué pasaba en Aragón, que estaban comprometidas y que estaban dispuestas al principio y al final a cambiar lo que estaba pasando en nuestra comunidad autónoma. Estas son las 17 áreas y me permitiré invertir un minuto para poder numerarlas, porque creo que ha sido necesario todo el trabajo que han invertido desde los responsables de estas partes del programa, desde estas áreas, a todas las instituciones, todas las organizaciones que han contactado. Desde sanidad a vivienda, educación y deporte, universidad e investigación, cultura y medios de comunicación, economía, nuevo modelo productivo, fiscalidad, hacienda y deuda, justicia, lucha contra la corrupción y seguridad, nueva administración pública, transparencia y participación, nuevo modelo energético y gestión del agua, medio ambiente, patrimonio natural, transporte, movilidad y obras públicas, ordenación territorial y desarrollo rural, infancia, juventud y mayores, agricultura, ganadería, migración e interculturalidad, igualdad, protección social y dependencia. De todo esto vamos a hablar en nuestro programa en Podemos Aragón. De las áreas que acabo de citar, de enumerar, contactaron con la sociedad civil, con las movilizaciones, porque en Podemos creemos que no somos un movimiento social, sino que los movimientos sociales son los que nos tienen que representar, que las asociaciones, las personas comprometidas son las que tienen que estar ahí y son las que realmente nos tienen que representar a todas las personas que hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar en las calles o mañana podemos estar en la cola del paro o parando un desahucio en nuestra comunidad autónoma. Por ello, debo de señalar que más de 200 personas fueron las que formaron, compusieron esas propuestas que hoy presentamos en el programa de Podemos Aragón. 200 personas, desde los responsables hasta las personas que han constituido su equipo, que de manera directa han constituido este programa para el cambio. Además, se pidió una consulta desde nuestra página web, en nuestro correo electrónico, en nuestra página web de podemosaragón.info y además en nuestro correo electrónico, donde podíamos recibir todas aquellas propuestas de la sociedad. Podían entrar y con solo un clic decirnos qué les preocupaba y cómo podíamos empezar a cambiar las cosas. Además, en Plaza Podemos, con la aplicación de Reddit Podemos Aragón, en Plaza propone todas aquellas propuestas que habían superado 23 puntos, eran valoradas por aquellos responsables de programa, responsables de área, y veíamos si eran oportunas que aparecieran en nuestras líneas que presentamos aquí. El 0,2% representa los 23 puntos de estas propuestas, por lo que significa que al superarlas serían valoradas. Debemos que decir que en Aragón encontramos la participación más activa de todo el Estado. 6.000 visitas en 20 días, encontramos en Reddit.
con 1.859 votos, más de 291 comentarios, por lo que afirmamos que hemos sido la comunidad más activa en la opinión y propuestas para el programa de Podemos Aragón. Trabajamos también un apartado en el programa de Aragón llamado Rescate Autonómico, el Rescate Ciudadano. El Rescate Ciudadano son todas aquellas propuestas que queremos desarrollar en los 100 primeros días. Tenemos que entrar a las instituciones y tenemos que hacerlo con fuerza y con propuestas que apuesten no por aquellas políticas capitalistas, sino por aquellas políticas de la gente y de las personas que realmente hoy en nuestro país lo están pasando mal. Medidas de carácter inmediato, medidas de carácter urgente, y muchas veces lo urgente no deja paso a lo importante, pero tenemos que hacer también hincapié en las medidas de carácter importante. La vivienda, la sanidad, la educación, por poner tres ejemplos, han sido unas de las más apaleadas en nuestra comunidad autónoma y serán estas las que contemos y las que hagamos mayor importancia en el apartado del rescate ciudadano, el rescate autonómico en Podemos Aragón. Paralelo a todo lo que estoy contando, realizamos una encuesta donde más de 3.000 personas estuvieron participando en ella y preguntábamos: ¿qué le pasa a nuestro Aragón? ¿Qué queréis saber de nuestro Aragón? ¿Qué os preocupa? Porque creo que realmente lo importante para saber lo que ocurre es ir preguntando. El gato murió, pero murió de curiosidad, pero murió sabiendo, se suele decir. Y aquí lo importante es preguntar qué le pasa a nuestro Aragón y es lo que vamos a lanzar en nuestro programa. A la ciudadanía aragonesa le importa la sanidad, le importa la economía, le importa la justicia y la lucha contra la corrupción, la educación, el deporte, la igualdad y, cómo no, la vivienda. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro programa. Vamos a ver reflejado qué le importa, qué le interesa y por qué está dispuesta a luchar la sociedad aragonesa. Tras recibir todas estas propuestas desde los círculos, desde las personas que componían nuestro Consejo Ciudadano, desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, emitimos tres filtros de carácter jurídico, de carácter económico y de carácter político. Necesitábamos un programa que fuera coherente, que fuera realista y, por supuesto, un programa que fuera ganador. Y teníamos que saber si era posible desarrollarlo, si era posible llevarlo a cabo, y para ello emitimos tres filtros, como decía, jurídico, económico y político. El pasado martes se presentaba en Madrid el programa Marco de Podemos, un programa realizado desde todos los programas de las comunidades autónomas, para emitir, como decía, un programa con coherencia con todas las comunidades autónomas. 215 propuestas que están dispuestas a cambiar las cosas, que están dispuestas a que la voz de la gente por fin se oiga. Un programa de la gente y un programa para la gente, que se compone de un plan de rescate ciudadano, empleo, innovación y nuevo modelo productivo, gobernar para la gente y las instituciones, la democracia. El programa para Aragón tendrá los siguientes seis bloques: un Aragón solidario, un Aragón con bienestar y derechos sociales, un Aragón transparente y participativo, un Aragón en marcha, un Aragón ordenado, habitable y sostenible, y un Aragón por la cultura y el conocimiento. Creemos firmemente que es un programa que se ha hecho desde la gente para la gente, y que si lo podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchas de esas propuestas que hemos ido recibiendo desde el área del programa, desde los círculos, desde los grupos de trabajo, desde las diferentes reuniones que se han llevado a cabo, son cuestión de actitud política, son cuestión de que las queramos hacer, son cuestión de compromiso, de responsabilidad, de que los dirigentes políticos que hoy ocupan los apoltronados sillones hagan caso a la ciudadanía, las oigan y les consulten y empiecen a desarrollar políticas por y para toda la ciudadanía. Si el momento es ahora, yo creo realmente que con este programa vamos a poder ganar las próximas elecciones.
Bueno, informo también. Como ya sabéis, nos acompañará Íñigo Errejón, es secretario político, secretario de campaña y después del posible futuro, que confiemos que sí, presidente del Gobierno de Aragón, hablará él y nos dará su visión sobre ese programa que hoy estamos presentando. Así que, Pablo, gracias. Buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias por venir. Es un gustazo ver este auditorio así tan lleno y recordar que aquí, realmente no aquí, en la plaza de aquí fuera, porque no cabíamos, fue la primera parada de Pablo Iglesias después de presentar Podemos en Madrid. Y yo estuve aquí también, en esa primera parada, y en ese evento, que luego, como digo, tuvimos que hacer en la plaza, bajo el crudo frío del invierno aragonés, Pablo nos dijo una cosa, que fue montar círculos. Y posiblemente el primer círculo que se montó fue aquí también, en Zaragoza, precisamente por este hecho. Y su primera asamblea tuvo lugar en esta misma sala. Y también tuve el gusto de estar en ella y de participar en ella. Y creo que es muy emblemático que hoy nos juntemos aquí hoy para hablar de propuestas. Es un orgullo para mí presentar aquí y hoy el programa electoral de Podemos para Aragón. Es un orgullo presentar un programa valiente, no solamente en sus principios, no solamente en su modo de elaboración, sino también en su contenido. Estoy convencido de que es el mejor programa para nuestra tierra, porque mucho más que el programa de una formación concreta, es el programa de la sociedad civil aragonesa. En vez de haber sido redactado por encargo, por cuatro supuestos sabios alejados de la realidad, como muy bien ha explicado Itxaso, el programa que presentamos ha sido confeccionado mediante una enorme colaboración colectiva, bebiendo de la experiencia de toda la ciudadanía, los movimientos sociales, el tejido asociativo y nuestros mejores expertos en la universidad y en el CSIC. Ellos son quienes han aportado su conocimiento de primera mano y a pie de calle de los principales problemas que sufrimos la inmensa mayoría y también de sus soluciones. Algunas de las medidas que contiene nuestro programa son compartidas por las 13 autonomías en las que hay elecciones este 24 de mayo. Y están incluidas, como ha dicho antes Itxaso, en el programa Marco que presentamos en Madrid el pasado martes. Esto es un reflejo de que, además de un proyecto para Aragón, que Podemos tenemos un proyecto para España. Durante demasiado tiempo, los partidos de siempre, cuidando sus baronías y sus feudos, han dicho una cosa en Aragón y otra en Madrid, una cosa en Galicia y otra en Andalucía. Durante demasiado tiempo han fomentado irresponsablemente las divisiones y enemistades en este país de países, que es España. Nosotros decimos que basta ya. Nosotros decimos que los catalanes, los gallegos, los vascos, los canarios, los riojanos, los madrileños y los aragoneses somos hermanos, no enemigos. Nosotros decimos que mucho más rentable y productivo que competir con las demás autonomías es colaborar. Por eso tenemos un programa marco y por eso decimos lo mismo sobre los temas fundamentales en Aragón, en Andalucía, en Madrid o en Venus. No obstante,
las especificidades de nuestra tierra no se pueden pasar por alto. No todas las autonomías limitan con Francia por el Pirineo Central o presentan los niveles de despoblación que tenemos en Aragón. No todas las autonomías tienen comarcas, no todas tienen un porcentaje tan alto de Producto Interior Bruto en agricultura como nosotros, y desde luego no todas son atravesadas por el río más caudaloso de España en su mismo centro. Por ello, además del programa Marco, hemos redactado un detallado programa para Aragón que es coherente con el programa Marco y lo amplía y lo hace específico a nuestra tierra. Este programa será publicado el día de mañana, pero me voy a permitir aquí adelantar algunas de las medidas que va a contener y otras que las contiene por estar en el programa Marco. Algunas de las medidas que considero que son más importantes. Nuestro primer objetivo es la lucha contra la corrupción. Nosotros entendemos que no se puede crear empleo si hay corrupción. Nosotros entendemos que no puede crecer la economía si hay corrupción. ¿Cómo vamos a crecer si los contratos públicos se adjudican a dedo y por motivos que no tienen nada que ver con la productividad del dinero público? Es imposible. Por lo tanto, nosotros nos tomamos la lucha contra la corrupción muy en serio. En ese sentido, llevamos una gran batería de propuestas que voy a pasar por ellas rápidamente, porque ya digo, mañana mismo las podréis leer en detalle. Quiero dejar tiempo al compañero Iño. Llevamos una ley de transparencia autonómica de verdad, no como las que ha habido hasta ahora. Llevamos una ley de prohibición de las puertas giratorias y de regulación de grupos de presión, los llamados habitualmente lobbies, a los cuales en el Parlamento estábamos tan acostumbrados. Llevamos la creación de una oficina antifraude para que esto no nos vuelva a pasar, para que haya un organismo independiente que se dedique a investigar antes de que la estafa se produzca a la gente que está pensando en ejecutarla. Vamos a auditar toda la administración aragonesa. Si la ciudadanía de esta tierra nos concede la responsabilidad de formar gobierno, también de las empresas públicas, y por supuesto analizaremos las responsabilidades de gobiernos anteriores. Nosotros decimos que hay que reducir drásticamente los puestos de libre designación. Es decir, la gente que es elegida a dedo por el poder político. Y decimos que con el dinero que se ahorra allí se pueden contratar maestros y se pueden contratar médicos, muchos de los cuales han sido despedidos en los últimos años. Respecto de las comarcas, nosotros decimos que hay que democratizarlas, que dan servicios muy importantes para la ciudadanía y ahora están controladas por los de siempre y la gente no vota a las personas que mandan en las comarcas. Defendemos la creación de consejos ciudadanos en los cuales la sociedad civil pueda hablar con el gobierno. Estamos hartos de pantallas de plasma y de gobiernos que no escuchan a la gente. En ese sentido, también llevamos una batería de medidas participativas, de iniciativas populares para que no nos pase de nuevo lo que le pasó a la plataforma de afectados por la hipoteca, que recaudaron 1,5 millones de firmas para paralizar los desahucios y fue papel mojado en el Congreso. Obviamente, además de la lucha contra la corrupción, nos tomamos muy en serio el rescate ciudadano, lo que hemos llamado rescate ciudadano. ¿Por qué? Porque nos duele la emergencia en la que está viviendo mucha gente. Pensamos que es injusta y además pensamos que es ineficiente, que
económicamente. Los países que mejor han aguantado la crisis son los países que menores niveles de pobreza y exclusión tienen en Europa. Ya sabéis qué medidas llevamos. No me voy a extender demasiado. Nosotros llevamos medidas para paralizar los desahucios. Llevamos medidas para que a nadie se le pueda cortar la luz si no la puede pagar. La luz, el agua o el gas. Nosotros vamos a reformar el ingreso aragonés de inserción para que sea una verdadera renta de inserción, para que llegue a todo el mundo y progresivamente alcance el salario mínimo interprofesional. Nosotros defendemos que la ley de dependencia, incluso cuando estaba bien financiada, no alcanzaba a las familias. Progresivamente y en fases, nosotros proponemos cambiar eso. Y una de las medidas que más me gusta, esta me la preguntaron ayer en cada zona, en el final de la pre-campaña, qué medida era la que más me gustaba, y la verdad es que es muy difícil elegir una, pero elegí esta. Vamos a implementar un procedimiento de emergencia ciudadana para que se dé prioridad a los pagos de aquellas subvenciones, de aquellas ayudas que van dirigidas a los que peor lo están pasando. No tiene ningún sentido, no puede ser, no se entiende, no es de sentido común que cuando hay gente que no cobra la ley de dependencia, cuando hay gente que no cobra el IAI, cuando hay gente que no cobra las ayudas de ortopedia, cuando hay gente que no cobra las ayudas de vivienda, nuestras señorías, sus señorías, reciban puntualmente sus dietas o tengan dinero disponible para publicidad institucional o le regalen 11 millones de euros a la Cámara de Muestras de Zaragoza, demostrando que para lo que quieren hay liquidez. Nosotros decimos, eso nunca más. Primero los últimos y después los demás. Por el cual la gente se va a la privada. Nosotros decimos que hay que poner medios para que uno tenga que esperar lo mismo para que le atienda un especialista en la pública o en la privada. Ya sabéis lo que haremos respecto de la educación, lo mismo, proteger la educación pública, proteger la universidad pública, dejar de cederle cada vez más terreno a la educación privada en todos los niveles. Pero hoy quiero hablar aquí de algo que normalmente parece que Podemos no lleva tan al día. Todo el mundo sabe que Podemos va a defender a la gente que peor lo está pasando. Eso es evidente. Ellos han defendido siempre a los privilegiados. Pero lo que mucha gente todavía no se ha dado cuenta, y por eso hay que repetirlo, es que las medidas económicas que lleva Podemos son la única solución para salir de la crisis. Esto en el fondo también es bastante evidente. De hecho, es imposible que las mismas medidas que nos han llevado hasta aquí sean la solución. Por lo tanto, es evidente que un cambio hay que hacer. Nuestros gobernantes no tienen proyecto de país. Por eso bajan los sueldos, para ver si la inversión extranjera mira a Aragón con ojitos golosos y ve que la mano de obra está muy barata y produce lo que tenga bien producir en nuestra tierra. Nosotros
Nosotros decimos que hay que apoyar a pymes, autónomos y a los trabajadores de las empresas. Nosotros decimos que trabajadores, pymes y autónomos son quienes se han llevado la peor parte de la crisis, son quienes la han pagado, son quienes la siguen pagando, porque la mayor parte del fraude fiscal está concentrado en grandes fortunas y no nos cansaremos de repetirlo. Y por eso nosotros entendemos que, siendo que son la mayor parte del tejido productivo, donde más empleo se genera, quienes pagan impuestos, quienes dejan la riqueza en nuestra tierra, las leyes tienen que ser prioritarias para ellos y no para las grandes corporaciones, que hacen todo lo contrario. Todo lo contrario. Evadir impuestos, crear menos empleo por millón de euros invertido y llevarse la riqueza a otros países. Vamos a decirlo así. Por eso nosotros decimos que hay que ir a una economía de la investigación y el conocimiento. Por eso nosotros decimos que, si gobernamos, vamos a aumentar paulatinamente el gasto en I+D en Aragón hasta llegar al 2% de Producto Interior Bruto, que es la media de la Unión Europea. Y nosotros decimos que esa investigación tiene que ir dirigida fundamentalmente no a grandes farmacéuticas, sino a nuestros agricultores, a nuestras pymes, a nuestros autónomos, de nuevo, para que puedan producir productos, de mayor valor añadido. Por eso defendemos el retorno de investigadores, de esa gente que hemos formado en Aragón, en la excelencia, que se han tenido que marchar porque no tenían lugar aquí. Por eso defendemos estabilizar la cadena de investigadores. Nosotros decimos que hay que impulsar nuevos sectores, el sector de las TICs, el sector de las renovables. Pues poner un ejemplo, nosotros llevamos en el programa aragonés la promoción de un polo de desarrollo sobre energías renovables en las cuencas mineras de Teruel. Nosotros entendemos que ahí es donde más trabajadores saben de energía, están con la espada de Damocles todo el tiempo de que Endesa cierre la central, y nosotros decimos que es un buen lugar para empezar a cambiar el modelo energético. Con la lista de medidas, es obvio que hay muchas más medidas en nuestro programa marco y en el programa aragonés que podréis leer mañana. Es obvio también que nadie que se haya leído nuestro programa ahora podrá decir que Podemos no tiene propuestas concretas, que Podemos quiere importar modelos extraños de países lejanos, con que nos hemos alejado de nuestros orígenes y de nuestros principios. De todas las fuerzas con posibilidades de gobernar, nuestro programa es el único que está anclado en la realidad y no en fantasías macroeconómicas. Es el único que tiene en cuenta los problemas de la mayoría, porque ha sido escrito por centenares de representantes, de los representantes más preparados y con más experiencia de esta misma mayoría. De todas las fuerzas con posibilidades de gobernar, nuestro programa es el único que cumple con los derechos humanos. Y creo que esto hay que decirlo muchas veces. Es el único programa que cumple con los derechos humanos. Apuesta con un giro de 180 grados en las políticas económicas del modelo de Rato, del modelo de Aznar, del modelo de Bárcenas, de Rajoy y de Luisa Fernanda Rubio. Ese modelo
basado en la estafa masiva y en la corrupción como metástasis del sistema y aceite que engrasa la máquina del robo. Ese modelo basado en muchos ladrillos y macroproyectos para untar a los amigotes, en la destrucción de los derechos sociales que consiguieron nuestras madres y abuelas y en el austericidio a la Orden de Bruselas. Ese modelo en el que los que más tienen pueden evadir impuestos, mientras la inmensa mayoría les pagamos la fiesta. Ese modelo en el que menos innovación y más precarización laboral es la receta suicida para competir con China en explotación en vez de competir con Alemania en desarrollo tecnológico y valor añadido. Ese modelo, en definitiva, de pan para hoy y hambre para mañana. Ese mismo modelo que el PP defiende abiertamente y con descaro, que el PSOE niega de boquilla, pero luego apoya en todas las votaciones, y que Ciudadanos asume sin paliativos, aunque lo intente maquillar con una bonita operación de marketing. Basta con leer nuestro programa para comprobar lo que ya sabíamos. En estas elecciones no hay cuatro opciones, sino dos. O un cambio real, o más de lo mismo. En estas elecciones nos jugamos por recuperar la soberanía, la economía y la justicia social, o seguir por el mismo camino que nos ha traído a la peor crisis de nuestra democracia. Eso es lo que nos jugamos todos y todas este 24 de mayo y yo lo tengo muy claro. Es ahora. Sí se puede. Muchas gracias a todas y a todos los que estáis. Muchas gracias también, un saludo y las disculpas a toda la gente que se ha tenido que quedar fuera. Pero qué bonito es que los actos se nos queden todos pequeños. Y cuánta cantidad de actos nos quedan, que se nos queden pequeños los auditorios y que desbordemos ilusión de la gente. Si estamos en condiciones de ganar las siguientes elecciones autonómicas en Aragón, es porque las grandes maquinarias van a tener muchas vallas, van a tener muchos spots publicitarios, van a tener mucho dinero y van a tener muchas banderas en las farolas, pero van a tener muy poco de esto que se respira aquí, de esta ilusión de la gente decente que dice las instituciones al servicio de la gente. Gracias también a las compañeras y los compañeros de los medios de comunicación por cubrirnos y gracias y un saludo muy particular a quienes hayáis venido sin el voto decidido, a quienes hayáis venido a ver qué cuentan los de Podemos, a ver si son tan malos como dicen algunos en la tele, a ver qué es esto del programa, a ver si el programa quiere derrumbar todo lo que hay construido, a ver qué proponen. Sabed que sois nuestro reto y asumimos esa responsabilidad, la de tender la mano, la de hacer una campaña que llegue a todos y cada uno de los que están hartos, de los de siempre, de los que no se resignan a volver a votar con la nariz tapada, pero que es nuestra responsabilidad convencer, tender la mano, explicar una y otra vez, y que la campaña de la ilusión y de las ideas venza a la campaña del miedo. Gracias a todos vosotros también. Enhorabuena al magnífico equipo de campaña.
campaña. Enhorabuena a todos los expertos, a toda la ciudadanía, a toda la sociedad civil que ha trabajado para este programa. Enhorabuena también a todos los aragoneses, porque no hay duda de que si en muchas comunidades autónomas el cambio va a ser posible, esta inequívocamente va a ser una de ellas, con Pablo Echenique como el próximo presidente. Este programa que hoy se presenta parte de un diagnóstico. Parte de un diagnóstico que venimos haciendo desde hace algún tiempo y que algunos han querido malinterpretar. Venimos diciendo desde hace algún tiempo que estamos en una situación de fin de ciclo, que se está cerrando una etapa política. Y algunos, o por incomprensión o por mala fe, han querido deducir, cuando nosotros decíamos se está cerrando una etapa, han querido decir, estos de Podemos dicen que hay que derrumbar todo lo construido en los últimos 30 años. Estos de Podemos quieren enfrentar a los jóvenes con los mayores y vienen a decir que todo lo que construyeron los mayores no sirve para nada, que todo hay que tirarlo por tierra. Y ahí nosotros tenemos que decir con toda nitidez, el conjunto de los avances sociales, el conjunto de las libertades conquistadas, la democracia ganada es una democracia ganada por nuestra gente, no se la debemos a ningún partido político, no estamos diciendo en absoluto que haya que tirar abajo todo lo construido, estamos diciendo que si le dejamos a las élites depredadoras, derrumban las mejores conquistas de nuestra gente, que no se la debemos a ningún partido político, sino a nuestras abuelas y a nuestros abuelos. A eso hablamos. Decimos también que estamos en una situación de ruptura del acuerdo entre los españoles, que se ha roto la confianza, que se ha roto el pacto de convivencia. Y cuando decimos eso, algunos nos dicen que decir eso es una cosa propia de antisistema. Lo dijo hace poco, por ejemplo, la señora Rita Barberá mientras descubríamos sus pagos a choferes cuando se iba a Londres. Nos dicen muy a menudo, y es una paradoja seguramente que marca mucho el tiempo político en el que estamos, en el que aquellos que están saqueando las instituciones y que las están convirtiendo en chiriquitos particulares en los que parece que solo puedes trabajar si tienes en el carnet partido de gobierno, nos acusan a los demás de estar contra las instituciones. Está contra las instituciones quienes las convierten en un chiringuito y quienes las ponen al servicio de sus amigos que les financian las campañas electorales. No la ciudadanía que quiere cambio político, que quiere abrir las ventanas, que quiere levantar las personas. Decimos que se ha roto el pacto de convivencia, pero decimos acto seguido que el pacto de convivencia lo han roto los privilegiados. No ha sido nuestra gente la que ha roto el pacto de convivencia. No han sido nuestras abuelas ni nuestros abuelos, nuestras madres ni nuestros padres quienes han roto la convivencia, quienes han roto el pacto social en España. Nuestra gente cumplió. Nuestros abuelos y nuestras abuelas se dejaron el lomo y se dejaron la piel para que tuviéramos un país más digno. Se dejaron la piel para que sus hijos pudieran vivir en mejores condiciones. Compaginaron dos trabajos, cosían por las noches. Se dejaron la piel para que sus hijos pudieran ir a la universidad. Se quitaron de lo que no tenían para que lo pudiera tener la siguiente generación. Se dejaron la piel y las ilusiones para tener un país digno, que no es un país que tiene las banderas muy grandes, sino un país en el que un golpe de mala suerte no echa a nadie a la cuneta. Y un país en el que hayas nacido en el barrio que hayas nacido y en la cuna que hayas nacido, tienes igualdad de oportunidades. Esa es la democracia por la que nuestra gente se dejó la piel. Son ellos quienes han roto el pacto, son ellos quienes se han colocado por encima de la ley, son ellos quienes se han colocado por encima de las instituciones, como si fueran demasiado importantes, demasiado ricos, demasiado privilegiados para que las leyes, para que los pactos, para que la confianza fueran con ellos. Son los nuestros los que nos legaron los esfuerzos, los que nos legaron, perdón, los valores del sacrificio, del esfuerzo, de la solidaridad, de no dejar a nadie atrás, de la honestidad, del trabajar, del esforzarse. Y así que nos dijeron que había que esforzarnos, que había que dejarse la piel, que había que estudiar más, que había que trabajar más, que había que hacer un esfuerzo más. Y después de legarnos todos esos valores de los que estamos profundamente orgullosos, han tenido que ir a los aeropuertos y a las estaciones de tren a despedirnos, viendo como por delante de sus nietos pasaban muchos cuyo único mérito había sido ser enchufados por estar al son del partido gobernante. Hablando de la recuperación es porque nuestra gente se ha dejado la piel y se ha apretado el cinturón. Son
ellos los que nunca les hemos visto apretarse el cinturón, son ellos los que le recetaban al conjunto del pueblo español medidas que no querían para sus propias familias. Y ahí hay que decir las cosas altas y claras, y lo vamos a decir tranquilo para que nadie se inquiete. Alguien que le receta a sus compatriotas unas políticas que no quiere para sus propios familiares. Alguien que receta para los demás contratos basura, pero blinda sus propios contratos. Alguien que receta a los demás bajada de las jubilaciones, pero se blinda jubilaciones doradas en consejos de administración de las grandes empresas. Alguien que les dice a los demás, hay que trabajar más y cobrar menos. Por cierto, el que lo dijo está ahora en la cárcel. Alguien que les receta a los demás. Para lo mismo, es un traidor a su gente, es un traidor a su pueblo y es un traidor a su país. Esta gente es la que nos dice que estamos ya en una senda de recuperación económica. ¿Os acordáis cuáles eran algunos de los argumentos para iniciar el camino de recortes y de asfixia a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores y a los sectores medios? Uno de ellos era que teníamos una deuda que pesa demasiado, así que iniciamos un camino de recortes. Empezamos a recortar. ¿Qué ha sucedido después de todos estos años de recortes? La deuda pesa más, es más del 100% del Producto Interior Bruto. Estamos hoy más endeudados y la deuda amenaza mucho más la situación, la posibilidad de desarrollo como país. Segundo argumento por el que nosotros teníamos que apretarnos el cinturón y por el que un programa de recortes podía ser beneficioso para nuestro país. Había que crear empleo. Bien, desde la llegada de Rajoy al gobierno se han destruido 170.000 empleos. Y todavía hay alguno que se atreve a decir que tenemos recuperación y que tenemos empleo, porque donde antes había un trabajo de 800 euros, ahora hay dos trabajos de 400 euros. Trocear trabajos y repartir miseria no es crear empleo, es engañar a la gente, es burlarse de la ciudadanía. Cuando hablan de recuperación económica, les tenemos que recordar. En primer lugar, os conocemos ya. Os habéis guardado los recortes en el bolsillo temporalmente, que es lo que hacéis siempre en temporada electoral. Volverán los que ganaron la posibilidad de que se pudiera votar en nuestro país. Pero junto con eso, para que haya democracia, la gente no puede vivir con miedo, no puede vivir con miedo al mañana, no puede vivir con miedo, como decía antes, a que un golpe de mala suerte echa a la gente a la cuneta. Cuando decimos que nuestro modelo son los países nórdicos, no lo decimos por ninguna etiqueta, lo decimos porque las sociedades más prósperas y más desarrolladas son las que no dejan a nadie atrás, son las que cuentan con las mejores capacidades de todos, hayan nacido donde hayan nacido. Una vez más, los países más prósperos son los que no dejan a nadie atrás, son los más cohesionados, son los que tienen más capacidad de avanzar juntos. El camino al que nos conducen las élites es un camino del subdesarrollo. Mal e inepto gobernantes, quien se cree que vamos a poder competir por Bangladesh, como decía antes Pablo, por salarios baratos, por peores condiciones y por fiscalidad más baja. Y nos dicen, no, pero es que... las empresas se van a ir. Explicadnos Suecia, explicadnos Francia, explicadnos todo el resto de Europa. Es una visión estrecha, cortoplacista y del pelotazo, aquella visión que piensa siempre en negocios inmediatos, en negocios que dejan, como se decía antes, pan para hoy, hambre para mañana. Quien piensa eso es alguien que no tiene un proyecto de país, es alguien que en el fondo no confía en su gente, que no le apuesta a su gente y que, como toda forma de intentar recuperar el beneficio, se le ocurre solo asfixiar más a la gente. Por abajo no se compite, se compite por arriba, se compite haciendo volver a nuestra mejor generación, se compite con inversión en sectores de alto valor añadido, se compite con la energía, con la economía del conocimiento, se compite con las nuevas tecnologías, se compite siendo valiente, apostando por la gente, apostando por salarios dignos, por empleos de calidad que puedan consumir y que reactiven la actividad económica. Se compite poniendo la economía al servicio de la gente y no haciendo trucos de trileros para intentar maquillar los datos del paro. Se compite apoyando a quien levanta este país cada mañana. Hemos visto muchas veces cómo se rescataban autopistas de algunos, hemos visto cómo se rescataban bancos, hemos visto cómo se rescataban pelotazos inmobiliarios. Yo jamás he visto cómo se rescata un taxi, cómo se rescata una frutería, cómo se rescata una empresa amenazada por un miedo. La situación de quiebra de la confianza se manifiesta seguramente de forma más brutal en la corrupción. Cuando hablamos de la corrupción, siempre alguien nos dice
Bueno, que en el fondo estamos hablando, ya sabéis, de una situación de manzanas podridas. Hay ovejas negras en todas las familias. Bromeamos ayer diciendo que nuestro partido de gobierno, el partido que gobierna en España, tiene las siglas bien, pero es posible que tenga que empezar a pensar en cómo cambiar el significado de esas siglas. No hablamos del Partido Popular, hablamos del Partido Particular. ¿Y por qué es el partido de los particulares? Es un partido en el que todos los señores básicamente pasaban por ahí. ¿Que a tu tesorero le cogen con una caja B? No, pero no tenía mucha relación con el partido. Oiga, que era el tesorero. No, pero pasaba por ahí. ¿Que al vicepresidente económico, el modelo, el emblema del milagro español, resulta que le cogen recetando los lunes austeridad y apretarse al cinturón a los españoles y llevándose el dinero 27 millones de euros a Suiza los martes? No, pero en un particular. No tenía demasiada relación con nosotros. Es un partido permanente de particulares que ha sido capaz de hacer que los amigos del señor Montoro traigan el dinero en los peores momentos, cuando nuestra gente se esforzaba más, coticen al 3%. Una barra de pan paga un 4% de impuestos en España. Solo un gobierno puesto al servicio de los privilegiados y no de la gente es capaz de recetarle dolor, esfuerzo, sufrimiento y sacrificio a su gente, y al mismo tiempo a los privilegiados decirles: tranquilos, está todo perdonado, no hace falta vuestro dinero. Ser patriota, estar orgulloso de un país, es decir, no podemos dejar a nadie atrás y todos tienen que contribuir al desarrollo, también aquellos que más tienen. No nos vale que nadie se llene la boca diciendo muchas veces el nombre de España. Ser un patriota es contribuir al desarrollo en el momento en el que las familias peor lo han pasado. No tener las cuentas corrientes en Suiza y luego enfrentar a los créditos. Mal, ha sido un mecanismo de gobierno, y por ese mecanismo de gobierno, votar a la gente lo que votara, las leyes se hacían siempre al servicio de unos pocos, las adjudicaciones de obras públicas iban siempre al servicio de unos pocos, la legislación se hacía siempre al servicio de unos pocos. Cuando hemos descubierto que en la sede del partido de gobierno había una caja B, hay que preguntarse también, ¿por qué B? ¿Por qué había que ocultarlo? Habría que ocultarlo a lo mejor porque uno después conseguía que se le entregaran todos los contratos de obra pública. Había que ocultarlo tal vez porque uno luego conseguía todas las leyes a su servicio. Y lo hemos repetido muchas veces. Hemos oído hasta la saciedad cómo había que pagar las deudas. Cómo los españoles éramos gente responsable que tenía que hacer frente a sus deudas. Por supuesto que somos gente responsable. Todas las pequeñas y medianas empresas pagan sus deudas hasta el último céntimo. Todas las familias pagan sus deudas hasta el último céntimo. Algunas incluso pierden la casa y otras incluso la vida. Todos los trabajadores pagan sus deudas. Hay solo dos actores que no pagan sus deudas. Se llaman Partido Socialista y se llaman Partido Popular. No le pagan las deudas a los bancos. Porque al secuestro de la democracia, la única receta es abrir las puertas de las instituciones para que entre la gente. Y que entre la gente no es que entre en campañas de marketing, no es que entre en nuevos productos que no venden lo viejo envuelto en ropa nueva. Que entre la gente significa que entre en candidaturas de investigadores, de profesores, de trabajadores, de jubilados, de desempleados, de pequeños empresarios y de autónomos. No hay ninguna solución que pase por cambiar de siglas. No se trata de cambiar de siglas. No se trata de girar un poquito hacia la izquierda o un poquito hacia la derecha. Ojalá fuera tan fácil como eso. Se trata de construir una mayoría popular nueva, que viene de gente que ha votado cosas muy diferentes, que ha confiado en unos, ha confiado en otros, se cansó, volvió a confiar en unos, volvió a confiar en otros, y está harta de estar harta. La mayoría popular viene de gente que ha votado cosas muy diferentes. Ahí está nuestra mano tendida, vengáis de donde vengáis, para construir una mayoría que recupere la soberanía popular, que recupere la democracia y que recupere un país del que sentirnos orgullosos. Presenta hoy el programa electoral de Podemos en Aragón. Aquí está. Había algunos, esos de los 3,5 millones de empleos, que decían que hay propuestas que no son realistas, que no se pueden cumplir, o que no había propuestas, y dijimos, paso a paso, a cada cita que hemos concurrido hemos presentado un programa, la única fuerza que presentó una memoria económica en su programa electoral en las elecciones andaluzas. Y si queréis saber qué hace Podemos cuando están los parlamentos autonómicos, no voy a hablar de palabras, voy a hablar de hechos. ¿Qué han hecho nuestros diputados en el Parlamento andaluz? Lo primero, nada más llegar, bajarse el sueldo a 3 salarios mínimos interprofesionales. Porque para gobernar para la gente hay que vivir como la gente. ¿Qué es lo segundo que han hecho? Decirles a aquellos que le pedían la mano, a aquellos que pedían acuerdo. Claro que sí, tenemos la mano tendida a entendernos con cualquiera venga de donde venga, pero no para repartir cromos ni para intercambiar asientos.
para hacer medidas de sentido común y de coste cero que pongan mañana las instituciones al servicio de la gente. Y las conocéis de sobra. La primera, la Junta de Andalucía no puede tener cuentas corrientes en entidades financieras que están desahuciando a la gente. Y es de sentido común. Si desahucian a un familiar mío, yo saco la cuenta corriente de ese banco. Lo mismo con las instituciones que son de todos. Y al mismo tiempo tienen las administraciones llenas de cargos puestos a dedo con contratos blindados y con sueldos millonarios. Adelgazar las administraciones por arriba y engordarlas por abajo. ¿Qué prefiere la ciudadanía? ¿Altos cargos puestos a dedo o volver a contratar a nuestros profesionales interinos de la sanidad? Si de una administración pública desaparecen millones de euros, el responsable político o lo sabía y no hizo nada y es responsable o no lo sabía y entonces no es una persona de fiar para gobernarlo de todos. Sea por A o sea por B, tiene que asumir responsabilidades, tiene que dar un paso atrás. Tres medidas de sentido común con las que está de acuerdo una inmensa mayoría, haya votado lo que haya votado, y que cuestan 0 euros. Eso es lo que hacen nuestros diputados en los parlamentos autonómicos. Cuando alguien pregunta con quién vais a pactar, nos da igual de dónde venga y qué carnet tenga en el bolsillo. Para girar 180 grados nos van a encontrar. Para poner las instituciones al servicio de la gente, de la mayoría, de las clases medias y de las clases populares, nos van a encontrar. Para hacerlo de siempre con ropa nueva, para hacerlo de siempre con un color nuevo, nos van a encontrar enfrente. Nos han dicho que sí hemos moderado el programa. Nosotros concurrimos a las elecciones europeas. Concurrimos a las elecciones europeas para construir un instrumento de transformación política en el medio y en el largo plazo. Que dijera, las cosas se pueden cambiar, pueden ser diferentes. ¿Y qué recibimos acto seguido? Una avalancha de votos, 1.250.000 votos y todos los que quedaron por llegar, de toda esa gente que nos decía si hubiera sabido que os presentabais o si hubiera votado. Y la gente nos dijo inmediatamente, me gusta esta propuesta, pero no la quiero para mañana, no la quiero para pasado mañana, la quiero para hoy, la quiero de inmediato. Y asumimos el reto y asumimos la responsabilidad de hacer un programa electoral para gobernar mañana. Podemos no ha nacido para criticar cómo están las cosas. Podemos no ha nacido para decir que se podrían hacer de otra forma. Podemos ha nacido para hacerlas, para gobernar para la mayoría, y hemos asumido el reto de la inmensa responsabilidad de presentar un programa electoral para que mañana las cosas puedan ser diferentes. Sabemos que hay que recorrer un largo trayecto, pero sabemos también que hay cosas urgentes y que por eso hay que presentar un programa mañana para lo inmediato de rescate ciudadano, que no deje a nadie atrás, que rescate a las pymes que están sobreendeudadas, que agilice, como decía Pablo, los trámites. Ni una dieta, un alto cargo más, mientras las administraciones están siendo morosas con las pequeñas y medianas empresas. Que dice también que hay que agilizar los trámites para las pequeñas empresas, que son las que crean empleo. Que dice también que hay que facilitar el crédito para las pequeñas y medianas empresas y no para que vaya para la especulación. Y tenemos instrumentos institucionales que ya existen, como el ICO y como las administraciones autonómicas, para hacerlo. Como cuando estamos diciendo que en un país digno a nadie se le corta la luz, a nadie se le corta la calefacción, a nadie se le expulsa de su casa. Y cuando decimos eso, no estamos hablando exclusivamente de medidas de justicia, estamos hablando de medidas más eficaces, no dejando que la gente caiga en la marginalidad o en la pobreza. Les incluimos también al consumo, y al incluirlos en el consumo, habilitamos la posibilidad de que haya más empleo, de que haya más actividad económica. Una y otra vez, un país más próspero es un país que no deja a nadie atrás. Cuando decimos que los servicios públicos no se tocan, estamos diciendo que con cada despido somos todos un poco más pobres, que no se puede seguir despedazando la sanidad de todos y la educación de todos, que lo que es insostenible son las externalizaciones que hacen los servicios más caros. Lo que pasa es que se lo llevan unos pocos. Que lo que era eficaz, de lo que nos hacíamos sentirnos muy orgullosos, es la sanidad pública que construyeron nuestros mayores, es la educación pública de la que construyeron nuestros mayores. Cuando hablamos de competir por arriba y hablamos de la inversión en nuevas tecnologías, en economía del conocimiento, en economía verde, cuando hablamos de la necesaria reforma fiscal, y algunos dicen, Podemos está cuestionando, está atacando a las clases medias. ¿Qué clases medias? Hemos dicho que hay que bajar los impuestos para la gente que cotiza menos de 25.000 euros en el IRPF. Hemos dicho que hay que bajarlos para la gente que cotiza de entre 25.000 y 50.000 euros en el IRPF. Hemos dicho que hay que subirlos moderadamente a la gente que cobra más de 50.000 euros. ¿Sabéis cuánto es eso de la declaración del IRPF en España? El 5%. Eso no son las clases medias.
¿Cómo le vamos a llamar a eso? ¿Cómo le vamos a llamar clases medias a ese 5%? ¿Nos gustaría tener un país en que los ricos fueran tan responsables como hemos visto en otros lugares, como hemos visto en Francia, un manifiesto de los que se autodenominaban superricos que decían solo salimos de la crisis, contribuyendo nosotros también al desarrollo? Basta de regalos y de subvenciones a los que más tienen. Nos gustaría que, como Warren Buffett, el multimillonario norteamericano, le dijo a Obama, no vamos a salir de esta haciéndole regalos a los superricos. Nosotros también tenemos que contribuir. Sabemos que hay alguna gente que es así de responsable y que quiere contribuir al desarrollo en España. Hay otros que puede que no lo sean. Para eso está la democracia, la ley de las mayorías. En nuestro país ya hay mucha gente que se ha apretado el cinturón. Es hora de que quienes más tengan pongan también un granito de arena para tener un país más digno. Porque también se van a beneficiar ellos. Llegamos al 24 de mayo en una campaña electoral que va a ser decisiva. Hemos dicho es ahora porque estamos ante una oportunidad histórica. En los momentos que se agotan las fórmulas viejas, que se agotan las ideas viejas, y no son viejas por la edad que tengan, sino por la cantidad de veces que han defraudado las esperanzas de los ciudadanos y de los españoles, cuando se agotan las fórmulas desgastadas, es hora de la valentía, es hora de la ilusión, es hora de contarle a la gente que no hay razones para resignarse. Es la hora, como nacimos diciendo, de que las cosas podrían ser de otra forma, de que sí se puede, de que hace falta voluntad política, de que hace falta tender la mano, de que hace falta construir una mayoría nueva para un país que no deje nadie atrás y del que podamos sentirnos orgullosos. Nosotros vamos a desafiar a las grandes maquinarias, no contando con sus amigos poderosos, no contando con la financiación de los bancos, no contando con su inmensa maquinaria de intentar devolver a la gente a la resignación o de intentar devolver a la gente al miedo. Lo vamos a hacer contando con vosotras y con vosotros. Esta campaña solo va a ser si es la campaña de la gente, si todos y cada uno de los que van a un acto de Podemos asumen el compromiso en sus barrios, en sus familias, en sus centros de trabajo, de convencer a otras dos personas y de decirles: los de siempre hacen lo de siempre. Los que nos metieron en el abismo no nos van a sacar del abismo. Es hora de confiar en la gente. Es hora de confiar en nuestros mejores profesionales que dicen cuántas cosas cambiaría, pero me bastaría con que me dejaran hacer bien mi trabajo. Es hora de confiar en la ciudadanía. Esta campaña es histórica. Tiene que haber primavera en las comunidades autónomas para que haya un otoño en el que los despilfarradores y los corruptos hagan las maletas y veamos la recuperación de nuestro país por la gente y veamos la recuperación de la soberanía popular. Esta campaña es histórica. Necesitamos de una campaña en cada barrio, en cada pueblo, en cada conversación familiar. Así vamos a derrotar la maquinaria de quienes tienen mucho, pero se han olvidado de tener ideas, pero se han olvidado de la gente, pero se han olvidado de la confianza de sus compatriotas. Muchas gracias. A no desfallecer durante las 3 semanas que quedan de campaña. Para las mayorías sociales, vamos a recuperar la democracia que nos legaron nuestros mayores. Muchas gracias.